Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La Santísima Virgen María, Reina. María es la Madre del Rey y Señor de la Historia. Este Rey viene para liberar y para devolver a cada hombre y a cada mujer su propia dignidad de reyes y reinas. Así como en el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos con el óleo santo para ejercer su función. Así fue ungido Jesucristo y en Él somos ungidos en el día de nuestro bautismo. En María celebramos, en primer lugar, este don de la realeza que nos asocia a Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a la Santísima Virgen María, Reina. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Oh, Señor. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre, que nos diste como madre y reina nuestra a la Santa Madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, sostenidos por su intercesión poderosa, alcancemos la gloria de hijos tuyos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad, ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo,
Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría en el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposa sobre los hombros y se le da por nombre Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo». El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios». También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda es
esta narración, aquí nos encontramos ante la Anunciación. Pero la Anunciación del nacimiento del Mesías, es decir, de la Encarnación, según San Lucas, en lo que nosotros le llamamos los Evangelios de la Infancia. Estamos en el capítulo 1, del 26 al 38. En primer lugar, nos encontramos con la fuerza de Dios, Gabar El. Gabar quiere decir fuerza, fuerza. Él quiere decir Dios. Gabriel significa la fuerza de Dios, es la que viene e interviene en nuestra historia. Peñande yarañandera jurupia yepa ou, hoy que veñande abedebe. Es Dios el que se hace carne, es Dios el que se hace presencia en medio de nosotros. Y aquí viene al seno de una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la tribu de David. Sabemos que el Mesías tenía que venir desde la tribu de David. Entonces es ahí donde aparece la figura de José, que ya en otras oportunidades hemos hablado también, ¿verdad? El gran misterio de la presencia de José en los Evangelios es justamente para decirnos que aquí nos encontramos verdaderamente con el Mesías. José le da la identidad, nada más y nada menos que al Mesías, porque José es de la tribu de David. Jesús es hijo de Dios, y al ser hijo de Dios, y al ser hijo putativo de José, entonces entra directamente a Yepa. Ah, yo me llevo la identidad. Este es el Mesías. Ahora, el ángel entra a la casa de María y le dice, alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo. Ante esta situación, la Virgen que se turba, ¿verdad? O sea, le cuesta entender qué es lo que está pasando. Comienza el famoso ping-pong, ¿verdad? Sí, no, acepto, no acepto. Es difícil, entiendo, no entiendo, Señor, ¿qué es lo que me dices? Y aquí estoy. Dime, rápido, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿No entendí la idea? Etcétera, etcétera. Coabeña, entonces, hija tuya es a mí. Que en todo camino de aceptación para engendrar a Jesús, porque esta pues es la encarnación, esto es engendrar a Jesús. En realidad, el engendrar a Jesús, así como María en su seno virginal, para nosotros es engendrar a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos va a llevar después, ¿verdad? Entonces es un compromiso muy serio. Y es por eso que comienza el ping-pong, ya deja huella y se lleva, que no es fácil. Ciertamente que toda acción que nos compromete, nada más y nada menos que a través del Hijo de Dios en medio del mundo, nos causa dificultades, nos causa entonces serias perturbaciones, ¿verdad?, en el corazón, en la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuánto tendré que renunciar? Y así entonces vamos a pedir alguna prueba. ¿Cómo puede ser esto? Yo no convivo con ningún hombre. Y ahí es donde viene la gracia de Dios. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios. Queridos amigos, aquí está el secreto. Por eso Jesús es Hijo de Dios, la fuerza del Altísimo. El Gabar, él, la fuerza de Dios que engendra en el seno virginal de la Virgen. Y es por eso que Jesús es Hijo de Dios. Es por eso que Jesús es nuestro hermano en el seno de la Virgen María, la humanidad, pero engendrado con la fuerza de Dios, del Espíritu del Señor. Pidamos también esta gran fuerza, que Dios pueda engendrar nuestra vida, que nosotros colaboremos aquí. Está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Y después Dios se alejó. ¿Por qué? Y porque ahora nos dejará en nuestras manos, queridos amigos, hacer nacer, engendrar a este niño, es decir, engendrar la gracia de Dios en nuestra sociedad, en nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por los consagrados, para que encuentren la fuerza y la sabiduría en el Señor para ser fieles a su voluntad, oremos al Señor. Señor, santifícanos.
por nuestros enfermos, para que reciban la gracia de la salud y la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por los matrimonios, para que fomenten la vida de oración y la fe en Jesucristo con sus hijos, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que actuemos con autoridad moral en todas nuestras acciones y nos dejemos tocar por el Señor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, nuestros dones al celebrar la memoria de la Santísima Virgen María y te pedimos que nos ayude la bondad de tu Hijo, que en la cruz ofreció a sí mismo como víctima inmaculada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy como reina, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo. Bye.
queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, después de recibir el sacramento celestial, te pedimos que quienes celebramos la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre, a la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. María Santísima, Madre del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin